Bueno, pues amigos de Acordeona de Texas TV Show, bienvenidos al programa. Estamos en San Benito, Texas, en el barrio de La Hermosa. Aquí estamos celebrando con estas gentes hoy en este día. Tienen mucha celebración. Aquí estamos con ellos hoy en este día. Gracias porque están con nosotros. Aquí estamos escuchando la música de un conjuntito aquí que se formó nomás para ustedes hoy en este día, para enseñarles música de barrio, del barrio aquí, del barrio de La Hermosa, aquí en San Benito. Mi nombre es Lupe Sánchez Jr., South Texas Conjunto Association, el programa Acordeona de Texas TV Show. Aquí continuamos con un número más. Ahorita regresamos para platicar con la gente que están celebrando aquí y de todo lo que se trata. Aquí viene una redobita para todos ustedes. Una redoba del primo Nacho. Vámonos. Zamora Salinas, de aquí del barrio de La Hermosa, de San Benito, Texas. Hoy este día me han pedido que venga y me van a dar la oportunidad de hablar y compartir con ustedes el gozo y el gusto y el orgullo que tenemos aquí, los del barrio de La Hermosa. Con Pedrito Delgado, con la familia Delgado. Celebramos hoy y gracias por estar aquí. Todos, porque hoy se cumple un sueño que todos teníamos para Pedrito, de que se grabe su música de él, porque tenemos aquí más de medio siglo en este barrio y es Pedrito y su familia Delgado, todos músicos, los que nos han deleitado con esta música bien alegre de conjunto. Sí. Así de que yo voy a pedirle, on behalf of everybody here, thank you, thank you, thank you for doing this, sir. Okay. It's a special request, quiero pedirle yo a Lil Joe, que nos acompañe a tocar una pieza. ¿Sabe por qué, Mr. Science? ¿Por qué, Miss? Porque aquí, en la familia Delgado, no nomás son los seniors, Pedrito y sus hermanos los que tocan, sino que los otros newer generations are coming up musicians too. Oh, y Lil Joe, hijo de sobrino de Pedrito,
Who's a little Joe? Okay, so little Joe. Come on, little here. Joe. Okay. Thank you. Major. Now's your turn, little Joe. Air Force Major. Huh? Air Force Major. Air Force Major. Little Joe. Little Joe. Air Force Major. Yes, sir. The only thing that's there for the Ah, sí. Anything para celebrar aquí en San Benito, en el barrio de La Hermosa, lo que sea para celebrar. Hoy estamos celebrando un semi-retirement aquí de U.S. Major in Air Force? U.S. Major in the United States Air Force. Okay, and what do you do in the Air Force? Right now I was in the network operations. Okay. At San Antonio, Texas at Lackland Air Force Base. Did you get to go overseas? Yes, I did. And honestly, I was up in Japan, Yokota Air Base, mm-hmm. Japan. I was there about close to 4 years. Okay. And then most of my time has been in the States. You're too young to be retiring, man. Well, we say retire, pero the next chapter is continuing la lucha con probably working with civil service or another government job. Okay, what's your degree? Like, you have a degree in what? Yes, I have a master's degree on applied science. Mm-hmm. And my bachelor's from, it's another science degree from Texas State University. Somebody tell me that you can play the accordion. ¿Quién te enseñó? Why? The accordion's been in our family for a very long time. As you will see, Tio Pedro's been playing since I think I was not even born. Pero just seeing my uncles play, me voy a las ganas. And I'm picking it up little by little, I think. Okay, vamos a ver, what's your name again? Joe Delgado. Joe, Major Joe Delgado. Yes. Thank you very much. Vamos a continuar el programa. Aquí vamos a verlo, a ver si es verdad que toca la acordeón. Aquí viene. Thank you. Okay. Ya logré. All right. Mira. Es la fuerza, esas acordeones tocan solas, ¿no? En el barrio de La Hermosa, donde hay pura leyenda, hablando de leyenda, el señor Don Martín Zapata. Muchas gracias, López Sáenz. Primeramente quisiera agradecerte de que estuvieras aquí con esta familia, porque realmente yo lo sugerí a ellos, porque son muy amigos míos, los tengo desde 1960 que los conozco, y aquí venimos a pachengar en veces, pero lo sugerí a ellos que por qué no te traigan a ti aquí para que hicieran un programa especialmente con este muchacho. Que por eso te agradezco a ti, al camarógrafo, a José Martín, que aquí se encuentra también, a todos ustedes, a Polo, por estar aquí en este barrio, y lo cual te agradezco a ti por tanto, que has hecho también, y pues que yo te ayudo también en South Texas eso, conjunto, sí, es verdad. Porque realmente estamos aquí para proteger a qué, a los conjuntos, right. Y si siguen fuertes, los conjuntos nunca se van a acabar.
todos, yo les sugiero a todos, hasta los chamacos, sigan adelante, se van los viejos, pero ustedes sigan adelante, porque esto no se debe acabar, no se debe terminar nunca. Y por eso yo les sugiero a todos a los jóvenes, yo he educado a muchos jóvenes tocando el acordeón, en 3 meses ya se van a tocar, pero les digo, hagan ustedes todo posible de seguir adelante y a seguir, no lo dejen, por favor, porque eso es lo que vienen ustedes a aprender. Oye, Martín, ¿tú enseñas acordeón? ¿Tienes clases? Sí, señor. ¿En dónde? Sí, aquí en mi casa. Si alguien quiere, porque gente me viene preguntando, bueno, ¿quién me puede enseñar a tocar el acordeón? Yo les enseño, Lupe, el acordeón profesional. Profesional quiere decir que los comienzos de mero abajo, en 3 meses ya se van a tocar con un grupo. Okay, ¿qué es su número de teléfono para que el que quiera enseñarse, aquí le hablan al señor Martín? El mío es 241-9100, para cualquier joven que quiera aprender. Que quiera aprender, digo, que le guste el acordeón de adentro, ya ves, porque llegan ahí chamacos que les pregunto, lo primero que les pregunto, ¿te gusta el instrumento este de corazón? Sí. Y me responden, sí, bueno, tú vas a aprender. Ahora a ver, ¿nos puedes enseñar algo un poquito de lo que tocas el acordeón? Pues, a ver, viéntatela. Hola, Polo. No sabía, es leyenda de acordeón. Gracias, señor Don Martín Zavala. Vamos a continuar el programa. Aquí viene más número, otro número más para todos ustedes. Aquí continuamos. Thank you.
Platíqueme el acordeón de esta. Platíqueme un poquito. Esta acordeón se la cambié a Rocco Martínez. Sí. Y le calé unas botas y me dio la acordeón esta. Y aquí mi hermano, mira, la va a tocar. Vale, pero. El acordeón de Rocco Martínez. Dele. Vamos a oír a ver si está. Como él así con el patito así cae así más. Así está el grupo. ¿Cómo estuvo que te diste ese acordeón o qué? No, fíjate que andábamos allá en el rancho en Santa Mónica y fuimos a un ranchero a hacer carbón y ahí fue donde la sacó, ¿ves? Y yo traía unas botas ahí en el carro, dijo que se la cambió, ¿cómo no? Se vuela. Cambiaste unas botas por el acordeón. Sí, unas botas. Y no, hombre, ahí está el acordeoncito y hasta ahorita está galando. ¿Y qué edad tiene ese acordeón más o menos? No, hombre, ya, dice que ya tiene como unos, yo digo que algunos 60 años. 60 years old. Uh-huh. Yo creo que era el Narciso Martínez. ¿Y cómo se llama usted, señor, el acordeonista? Pedro Delgado. Pedro Delgado. ¿Y qué tanto tiempo tiene usted de estar tocando el acordeón o qué? Oh, desde 1955. ¿Y quién lo enseñó usted o qué? Ay, me enseñé de todos. Nomás viéndolos tocar. ¿Y a quién los que miraba más o menos? Narciso Martínez, Rocco Martínez, Pedro Ayala. Ah, oiga nomás. Okay. A ver. Y ahí fui aprendiendo. Okay. ¿Y no le enseña usted a los chamacos a tocar, no? Sí, también los enseño. Sí. Sí los enseño. A ver, pues a otra, pues salen qué. Bien, salen buenos. A ver, pues vamos a ir a otra que está.
Hasta John Wayne le gustó la rodobesa. Bueno, pues ojalá que le haya gustado nuestra música hoy en este día en el programa de Acordeones de Texas TV Show, que hoy estamos en nuevo horario, estamos los sábados a las 4:30, todos los sábados 4:30 en el 38.1, en el Cable 10, el programa de Acordeones de Texas TV Show. New hour, new time. Si nos buscaste a las 6 y no estamos ahí, es que nos movimos para los sábados 4:30 aquí en Public Television. Thank you, KMBH, por darnos esta oportunidad. Vamos a continuar el programa, nos vamos a ir con esto, nos termina la media hora. Mi nombre es Lupe Sanchez Jr., Polo Trejo behind the camera y toda la gente aquí que nos invitaron, la familia Delgado de aquí del barrio de La Hermosa, que bueno, muchas gracias porque nos dieron esta invitación. Aquí nos vamos a ir con esto, gracias porque estuvo con nosotros. We'll see you again el otro sábado, next Saturday, 4:30 p.m., 38.1, Cable 10. Nos vamos con esto. Make it for Mundo.